¿Qué tal, chicos? Cualquiera de vosotros que venga de la vieja escuela del PC conocerá sin duda al popular antivirus Avast. Durante años ha estado mitificado entre los usuarios de Windows, ya que ha salido siempre muy bien parado entre los top de los antivirus gratuitos más eficientes y eficaces. Pues bien, según ha revelado el portal HowToGeek, los responsables de Avast han estado durante años espiando el comportamiento de los usuarios en la red para vender esa información a empresas de publicidad con el objetivo de que esta sea más segmentada y de interés para ellos. Este recabe de datos se hacía mediante el plugin de Avast para el navegador, un plugin que en teoría estaba para controlar precisamente que páginas maliciosas y script no nos engañaran o espiaran. ¿Qué dice Avast de todo esto? Pues básicamente que ellos no creen que eso sea malo y que además no han hecho nada que no estuviera contemplado en las condiciones de uso que hay que aceptar para poder instalar el antivirus, unas condiciones en las que el tamaño de letra es diminuto y que, como ya sabemos, son de una densidad de puntos brutos. Son de una densidad de contenido brutal. ¿Qué os parece? No olvidéis pulsar en me gusta y compartir el vídeo para que esta noticia llegue a todos vuestros amigos. Un saludo. Bien, eso es todo. No olviden suscribirse al canal y darle like al video. Gracias y nos vemos en el próximo video.